La vida es una historia que se desarrolla a diario y nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Es importante apreciar las pequeñas cosas, como el sonido de tus pasos al dejar atrás lo que no te beneficia. Si tienes un hogar, una cama cómoda, comida en la despensa y ropa en el armario, ya eres más afortunado de lo que crees. Estás en el 75% más privilegiado del mundo. Cuídate y ámate, porque eres fundamental en tu propia historia. Solo al cuidar de ti mismo, podrás ser ese apoyo para quienes te rodean, las personas que te valoran y necesitan. Con cada mes, cada semana y cada día nuevo, recuerda que tú eres una prioridad. Quiérete y cuídate. Así seguirás siendo un pilar para los que te rodean. Eres valioso y mereces tu propio amor y respeto. Cada etapa de tu vida trae consigo lecciones y regalos. Hay personas que llegan para brindarte amor o para enseñarte a valorarte a ti mismo. Es importante que reconozcas tu valía, porque lo que llevas dentro te hace especial. Tus imperfecciones son lo que te hacen único, y lo que sale de tu corazón te hace irrepetible. Si tienes algo de dinero en tu bolsillo y tu billetera no está vacía, perteneces al 8% más afortunado a nivel global. Si gozas de buena salud, eres más afortunado que millones que luchan por sobrevivir cada día. Si has vivido en paz y no has pasado hambre, es un motivo para agradecer, porque el privilegio es tuyo entre 500 millones de personas. Si estás escuchando este mensaje, considera que tienes una bendición que muchos otros no tienen. Comienza tu día con palabras amables hacia ti mismo y llena tu mente de gratitud. Te mereces quererte y ser feliz. Tómate un momento cada mañana para celebrar tu vida en silencio, reconociendo lo valioso que eres en este mundo. Disfruta cada momento sin quedar atrapado en el pasado ni angustiarte por lo que viene, amigo. Quiero compartir contigo algunas lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida. He llegado a entender que la perfección no es un objetivo final, sino un proceso que se revela cuando aprendemos a aceptar y valorar quiénes somos y lo que nos rodea. En este camino, nos encontraremos con las dificultades y retos que la vida nos presenta, pero también debemos recordar que nuestra capacidad de superar esos momentos es aún mayor. Cada obstáculo puede ser una oportunidad para crecer y aprender, siempre que estemos dispuestos a enfrentarlo con valentía y determinación. A veces, quienes te lastiman te hacen más fuerte. Quienes te critican te dan una razón para destacarte. Y quienes te envidian, de alguna manera, te otorgan valor. Es curioso pensar que aquellos que desean lo malo para ti son los que tienen que ver con tus éxitos. No dejes que pase un día sin que crezcas, sin que encuentres la felicidad o sin que trabajes en tus sueños. No te dejes vencer por la desilusión y no dejes que nadie apague tu voz. Tienes el derecho y casi la obligación de expresarte. Sigue buscando la grandeza en tu vida y no pierdas de vista el impacto que las palabras y la gratitud pueden tener. La vida puede ser dura y presentarnos muchos desafíos, pero al final somos nosotros quienes contamos nuestras propias historias, impulsados por la pasión y la determinación. Aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, no dejes que eso te desanime. Tus sueños son importantes y en ellos encuentras la verdadera libertad.
Evita caer en el peor error, el silencio. Muchas personas se encuentran atrapadas en un mutismo que puede ser realmente desconcertante. Una persona fuerte, incluso en momentos difíciles, puede sonreír y decir, «Estoy bien». Es importante tener la valentía de expresar lo que sientes y seguir adelante, porque en cada desafío y en cada logro, sigues siendo tú, auténtico y resistente. No dejes de soñar, de creer en ti mismo y de ser la luz que guía tu propio camino. En los momentos más complicados de la vida, siempre habrá alguien que se preocupe por verte sonreír. Alguien que te valore y te considere esencial para su felicidad. Aunque a veces ames sin ser correspondido o la felicidad parezca distante, recuerda que cada experiencia, por difícil que sea, trae consigo una lección valiosa y un destello de alegría. Perdona y olvida. Es un consejo que hoy te daré y que la vida te recordará en su momento. No te quedes atrapado en el sufrimiento. Concéntrate en el presente, porque el pasado ya no se puede cambiar. En esos momentos difíciles, cuando todo parece complicado, recuerda que nunca estás solo. Cuando decides seguir lo que realmente te apasiona, tu vida se convierte en algo más significativo y auténtico, y te acercas a la verdadera felicidad. Es importante rodearte de personas que te hagan sentir bien, no solo por su apariencia, sino por la energía que aportan a tu vida. Aprovecha cada día como una oportunidad para valorar a quienes te rodean, para amar, para perdonar y para construir un presente lleno de gratitud. Ten en cuenta que, en cada reto y en cada alegría, estás creando una vida única y especial. Así que sigue adelante con determinación y amor en tu corazón. Las oportunidades no se pierden. Simplemente pasan a otra persona si no las aprovechamos en el momento adecuado. Es importante tener una mente abierta y estar dispuestos a recibir lo que la vida nos presenta. Guardar rencor y amargura solo nos aleja de la felicidad y es un peso que no vale la pena llevar. Las palabras que decimos hoy pueden ser las mismas que mañana tengamos que enfrentar. Así que es crucial elegirlas con cuidado y pensar cómo afectan a los que nos rodean. Una sonrisa, por pequeña que sea, puede hacer una gran diferencia. No solo en nuestra vida, sino también en la de los demás. Valora cada momento, vive de manera auténtica y recuerda que la felicidad está en tus manos. No siempre podemos controlar nuestros sentimientos, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ellos. El vínculo que se forma al sostener el dedo de tu recién nacido es algo que perdura para siempre. La verdadera felicidad no se encuentra solo en alcanzar la cima de la montaña, sino en disfrutar del camino que nos lleva hasta allí. Ofrecer consejos puede ser valioso, pero solo cuando son solicitados o cuando realmente hay algo importante en juego. Aprovechar el tiempo al máximo nos permite lograr más de lo que pensamos. Nuestra vida puede ser como un globo lleno de emociones, en un mundo repleto de retos. Si alguna vez te sientes estancado, no te desanimes. Solo toma un momento para sanar tus heridas y luego levanta tu espíritu nuevamente más alto que antes. Recuerda que cada día te brinda la oportunidad de aprender, crecer y amar. Tu camino está lleno de posibilidades, de encuentros y despedidas, de risas y lágrimas. Lo más importante es que tienes la valiosa oportunidad
de ser quien realmente quieres ser. Así que enfrenta cada día con valentía y determinación, porque la vida es un regalo maravilloso que vale la pena vivir al máximo. En el camino del amor, uno de los aspectos más difíciles puede ser perderse a uno mismo al entregarse por completo a otra persona. A menudo, en nuestro deseo de complacer y amar con intensidad, olvidamos nuestra propia valía y dejamos de lado lo que realmente queremos y necesitamos. Es fácil caer en la idea de que nuestra felicidad depende solo de la otra persona, pero es crucial recordar que nuestra identidad y autoestima no deben sacrificarse por amor. Cada uno de nosotros es único, con sueños, metas y pasiones que merecen ser seguidos y cuidados. Nunca debemos olvidar que al final del día somos responsables de nuestro propio bienestar y felicidad. La clave está en encontrar equilibrio entre amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. Recuerda que mientras mantengas tu sonrisa, tus sueños y tu determinación, nadie podrá derrotarte. La vida está llena de desafíos y a veces parece que estamos en una lucha constante. Sin embargo, es en esos momentos difíciles donde realmente descubrimos nuestra fortaleza. La resiliencia no se trata de no enfrentar problemas, sino de nuestra habilidad para levantarnos, aprender de lo que pasa y seguir adelante. No dudes en pedir lo que crees que mereces. Si persistes con determinación y valentía, la vida te ofrecerá oportunidades. Los sueños son la clave para descubrir cosas que parecen imposibles. Si no te atreves a soñar, te perderás la magia que existe más allá de tus límites. Explora tu potencial y ten en cuenta que el viaje más importante es el que te lleva de vuelta a ti mismo. Aunque hayas pasado por momentos difíciles, no te preocupes por abrirte al amor nuevamente. Es mucho peor no tener la capacidad de amar. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, luchar y disfrutar de la vida. No te detengas en tu camino hacia tus metas. Con paciencia y dedicación, lograrás lo que te propones. Mantén tus sueños en mente, porque son lo que te orienta en este amplio mundo. Si dejas que tus sueños se desvanezcan, la vida puede sentirse vacía. No tengas miedo de amar, a pesar de las experiencias pasadas. Amar es una parte fundamental de tu vida, así que sigue aferrándote a tus sueños, ya que en ellos encuentras la esperanza para esos momentos difíciles. Que cada nuevo amanecer te brinde luz, optimismo y la fuerza necesaria para enfrentar cada día con valentía y amor. Estás aquí para amar y dejar huella en el mundo. En los momentos difíciles de la vida, cuando sientes que todo se vuelve demasiado, es importante recordar que, aunque el camino no se hace más fácil, tú te vuelves más fuerte para enfrentar lo que viene. Trata de centrarte en lo que puedes lograr en lugar de lo que has perdido, y verás que el futuro se llena de nuevas oportunidades. Cuando te enfrentes a la adversidad, intenta encontrar el humor. Llorar puede ser lo más sencillo, pero sonreír demuestra tu capacidad para recuperarte. No tengas miedo de mostrar alegría, incluso si otros esperan lo contrario. Siempre habrá alguien que esté dispuesto a ayudarte en tus momentos más difíciles, guiándote hacia nuevas posibilidades en medio de la oscuridad. La verdadera libertad se logra a través del perdón, al poder enfrentar a quienes te han hecho daño sin guardar rencor. Hay personas que, por más que intentes explicar tu dolor, nunca lo entenderán.
y otras que te comprenden sin necesidad de que digas una palabra. Evita que el odio te consuma, porque al aferrarte a esos sentimientos, solo te lastimas a ti mismo. Perdonar a quienes te han hecho daño es un paso importante hacia la sanación. A veces, encontrar la paz es más valioso que tener razón. Y empezar de nuevo, incluso si eso significa dejar atrás lo que tenías, puede llevarte a una vida más plena. Recuerda que no pasa nada por reiniciar, por dejar el pasado atrás y darle la bienvenida a un nuevo comienzo. Antes de entrar en conflicto, piensa si realmente vale la pena luchar o si la paz podría ser una mejor opción. La vida es como un lienzo en blanco y tú decides cómo lo pintas. Hazlo con amor, gratitud y valentía. Que cada paso que des te acerque más a la felicidad y a la plenitud que mereces. En el camino de la vida, es importante aprender a dejar ir lo que perturba nuestra paz. Cada día, nos encontramos con situaciones y personas que pueden desequilibrarnos emocionalmente. Y es fundamental saber cuándo es el momento de soltar esas cargas. La verdadera riqueza que podemos cultivar es la paz interior. Es un espacio seguro que nos ayuda a enfrentar los desafíos con claridad mental y tranquilidad. A veces, optar por el silencio es más inteligente que insistir en tener la razón, ya que en esos momentos callados podemos encontrar respuestas que las palabras, al querer ser escuchadas, pueden ocultar. Si pudiéramos ver lo que hay en el corazón de los demás, entenderíamos las luchas que cada uno enfrenta a diario. En lugar de juzgar, podríamos relacionarnos con más empatía y respeto, reconociendo que todos estamos lidiando con el deseo de ser comprendidos y aceptados. No gastes tu energía en odiar a quienes te odian. Mejor enfócate en cultivar el amor hacia quienes te rodean de manera genuina. Nacemos con una alegría innata, y aunque la vida a veces la empañe, siempre tenemos la capacidad de limpiarla y recuperarla. La felicidad no es ruidosa ni pasajera. Es tranquila, sutil, un estado interno de plenitud que comienza con el amor hacia uno mismo. Recuerda que cada buena acción y cada sentimiento positivo que compartes regresa a ti de forma multiplicada. En tus interacciones siembras lo que cosechas. Por eso, cultiva un corazón amable y desea lo mejor a todos, ya que en cada gesto de bondad y amor se encuentra la semilla de la felicidad compartida. Te deseo un camino lleno de paz, amor y gratitud, querido amigo. No te preocupes por aquellos que no merecen tu tiempo y energía. Es fácil aferrarse a relaciones o situaciones que solo nos agotan. Al dejar atrás lo que no te aporta, ya sean personas tóxicas, pensamientos negativos o expectativas irreales, experimentarás una sensación de ligereza y claridad que puede cambiar tu perspectiva. Sentir paz interior es una señal de que estás tomando buenas decisiones. Enfócate en tu bienestar y desapégate de lo que no vale la pena. Cada paso que das para liberarte de esas cargas no solo te acerca a una vida más plena, sino que también te permite disfrutar de los momentos simples que realmente cuentan. Al final, lo que realmente importa es vivir de una manera auténtica y en armonía contigo mismo. En el camino de la vida, es importante recordar que las acciones realizadas con amor y sinceridad tienden a regresar a nosotros de manera más significativa. La verdadera recompensa no siempre es tangible,
sino que se manifiesta como una bendición que llena nuestro corazón de gratitud y amor genuino. Aprecia a aquellos que traen felicidad a tu vida. Son como jardineros que ayudan a florecer tu ser interior. Sigue siendo amable, incluso si a veces tu bondad pasa desapercibida, ya que el universo valora cada gesto noble. No dejes que las dificultades de la vida endurezcan tu espíritu. Intenta mantener la paz, la calidez y la bondad en tu corazón, porque cada uno cosecha lo que siembra. En el flujo constante de la existencia, recuerda que la alegría es como un sol que ilumina y reconforta tanto a quien la siente como a quienes la comparten. Ser un héroe significa sonreír incluso en momentos de tristeza, cerrar puertas para abrir nuevas oportunidades y mantener viva la esperanza en tiempos difíciles. La esperanza no significa ignorar los problemas, sino tener confianza en que puedes superarlos. Es saber que las heridas sanarán y que al final saldrás más fuerte de las dificultades. En los momentos difíciles, tómate un momento para respirar profundo. Cierra los ojos, seca tus lágrimas y deja que una sonrisa aparezca en tu rostro. Recuerda que siempre hay luz al final de la oscuridad. Con cada paso que das y cada gesto de amor y agradecimiento, estás creando un mundo más brillante y pleno. Te deseo un camino lleno de paz, gratitud y valentía, y que tu corazón siga siendo una fuente de luz para ti y para quienes te rodean. En la vida, cada acción que tomamos tiene un impacto. Cada palabra y cada pensamiento son como las raíces que sostienen nuestro desarrollo personal. Es importante fomentar relaciones que traigan alegría, ya que una simple sonrisa puede iluminar el día de alguien más. La amistad se nutre de la sinceridad, el respeto y la confianza construida sobre la verdad. Es fundamental para mantener relaciones significativas. El amor, esa fuente de felicidad, encuentra su mejor lugar en el corazón humano, donde puede crecer y prosperar, ofreciendo apoyo y consuelo en los momentos difíciles. Las interacciones que tenemos con los demás están guiadas por la idea de reciprocidad. Lo que ofrecemos al mundo, de alguna manera, regresa a nosotros. Si sembramos odio, lo que cosecharemos será resentimiento y desconfianza. En cambio, si compartimos amor y empatía, es probable que recibamos amor a cambio, creando un ciclo positivo de apoyo y comprensión. A pesar de los momentos difíciles que la vida nos presenta, es importante mantener la sonrisa, ya que a menudo puede ser la luz que ilumina el camino de otros. En esos momentos complicados, debemos mantenernos firmes y recordar que cada tormenta pasa y que llegarán tiempos mejores. Con el tiempo, los retos se convierten en recuerdos y las lecciones aprendidas se transforman en la fortaleza que nos impulsa a seguir adelante. Cada nuevo día es una oportunidad para apreciar la vida y todo lo que nos ofrece. A pesar de que la pérdida pueda ser dolorosa, a menudo nos prepara para recibir nuevas bendiciones inesperadas. Acepta tus imperfecciones. La perfección es solo un ideal. Aprende a disfrutar de lo que tienes y recuerda que la verdadera satisfacción se encuentra en valorar las pequeñas cosas del día a día. Sueña con intensidad, porque en cada sueño y anhelo se encuentra la esencia de la vida, un motor que impulsa tus días y les da significado. No tengas miedo de abrirte a nuevas experiencias y relaciones, incluso si eso supone un riesgo emocional. A veces, alguien inesperado puede aparecer en tu vida
y devolverte esa chispa que pensabas que habías perdido, reactivando pasiones y emociones que habías dejado de lado. Permítete sentirte vulnerable, porque en esa vulnerabilidad puede surgir una fuerza inesperada. Aprende a apreciar la belleza del camino, con sus altibajos, sabiendo que cada paso te acerca un poco más a comprender quién eres y a alcanzar tus sueños. No esperes a tenerlo todo para comenzar a disfrutar la vida. La mayor riqueza que tienes es la oportunidad de vivir y descubrir cada día. En tu camino, siembra amor, gratitud y valentía, y verás cómo florece un jardín de felicidad. Espero que tu camino esté iluminado por luz, amor y gratitud, y que cada día encuentres razones para sonreír y seguir creciendo. En el camino de la vida, la clave está en la conexión que tienes contigo mismo. Es crucial aprender a quererte, de tal manera que no necesites convencer a nadie de que se quede a tu lado. El primer amor verdadero, el que nunca debe de faltar, es el que sientes por ti mismo. Este amor propio implica no solo aceptar tus cualidades, sino también abrazar tus defectos. Cuidarte a ti mismo requiere que dediques tiempo a lo que te apasiona, que cuides de tu bienestar mental y físico, y que te rodees de pensamientos y acciones que te aporten energía positiva. Cuando realmente te sientes bien contigo mismo, eso se refleja en tu manera de ser y contagia a quienes están a tu alrededor. Vive con confianza y reconoce tu propio valor. Cuídate lo suficiente como para no tener que depender de la compañía de nadie. Acepta que mereces lo mejor en cada paso que das. Y entiende que la autoestima se basa en cómo te ves a ti mismo, no en cómo piensan los demás. Tu valor proviene de quién eres, no de las opiniones de los otros. Recuerda que debes ser cauteloso con aquellos que te muestran cariño, pero luego te lastiman, con los que te abrazan solo para controlarte y con los que te elevan para luego hacerte caer. En los momentos difíciles, busca siempre tu luz como un girasol que sigue al sol. Que tu camino esté lleno de amor propio, valentía y buen juicio, y que siempre encuentres la claridad que necesitas para brillar con todo tu potencial. En el día a día de la vida, nos encontramos con momentos que pueden parecer difíciles, pero también son oportunidades para sonreír, mantener la esperanza y ser agradecidos por lo que tenemos. Si tienes un objetivo en mente, no te desanimes, sigue adelante y el éxito llegará. La verdadera fortaleza se muestra cuando logras sonreír a pesar de las adversidades y encuentras la forma de agradecer lo que tienes. No te preocupes por los fracasos. Lo que realmente deberías temer son las oportunidades que dejas pasar por no intentarlo. El talento puede abrirte algunas puertas, pero es la gratitud la que las mantiene abiertas. Enfrenta cada día con coraje, porque caer en la rutina puede ser más limitante de lo que crees. Es importante rodearte de personas que te aporten tranquilidad mental en lugar de agotarte emocionalmente. En un mundo donde a menudo sentimos la presión de encajar, es fundamental recordar que ser uno mismo es un acto de valentía. No cambies solo para cumplir las expectativas de los demás. Más bien, acepta tu individualidad y atraerás a quienes realmente te valoran por lo que eres. Reconocer tu propio valor es un paso clave en este camino personal. Eres el protagonista de tu propia vida y nadie más puede tomar ese papel. Al aceptar tu verdadera esencia y vivir de manera auténtica, creas un espacio propicio para que surjan relaciones significativas, basadas en el respeto
y el amor verdadero. La felicidad no se trata de tener una vida perfecta, sino de reconocer que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, cada día tiene su propia belleza y valor. Es importante aprender a mirar con el corazón, ya que lo que realmente importa a menudo no se ve a simple vista. En un mundo que nos bombardea constantemente con imágenes de éxito y perfección, es fácil caer en la trampa de compararnos con los demás y sentir que nunca es suficiente. Sin embargo, cuando empezamos a valorar los pequeños momentos de alegría y las conexiones genuinas con las personas a nuestro alrededor, comenzamos a construir una vida más plena. La verdadera felicidad se encuentra en esos instantes de amor, amistad y gratitud, donde nos sentimos ligeros y llenos de esperanza. Recuerda que la vida tiene sus altibajos y esa desigualdad es algo que todos enfrentamos. Aprecia a quienes están contigo en los momentos difíciles. Su apoyo puede hacer la diferencia en tus días más complicados. Sonríe, incluso cuando sientes que todo se vuelve pesado, y busca aprender de cada situación difícil para fortalecer tu comprensión y tu autoestima. En un mundo donde es fácil ser cruel y las palabras pueden herir, opta por ser amable y comprensivo. Nadie es superior a ti, y a veces la mejor respuesta es no caer en la provocación. Que encuentres la fuerza para seguir adelante, la gratitud para valorar lo positivo y la sabiduría para perdonar, ayudando a crear un entorno más amable y compasivo a tu alrededor. Practicar el perdón es una forma de liberarte, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú no deberías cargar con el peso del rencor y la ira. Es un regalo que te haces a ti mismo, una manera de avanzar y dejar atrás el pasado. Sé generoso con tus sonrisas. A menudo, quienes más las necesitan son los que menos saben cómo darlas. Cada sonrisa cuenta. En el camino de la vida, es fundamental que priorices tu bienestar mental y te apoyes en tu propia fortaleza. Busca la paz que tanto necesitas y verás cómo tu salud física también mejora. Cuidarte a ti mismo es el primer paso hacia una mayor libertad emocional. La verdadera libertad interna viene de rechazar cualquier tipo de manipulación, de quererte a ti mismo y de fomentar una independencia emocional que te haga sentir más fuerte. No dudes en reírte de tus imperfecciones. Esa risa puede llevarte a ser más auténtico y disfrutar más de la vida. Las relaciones que realmente valen la pena son aquellas que te dan sin que tengas que pedir, que te apoyan sin condiciones y que te quieren tal como eres. Busca lo que realmente nutre tu alma y ten paciencia para que el tiempo te muestre su magia, porque lo que está destinado a ser llegará. El verdadero amor es aquel que te acepta tal como eres, sin intentar cambiar nada de ti. Solo en una relación así puedes encontrar la felicidad y la plenitud. Si no puedes disfrutar de las cosas pequeñas, será difícil que encuentres la felicidad en lo grande. No te sientas mal por no haber nacido en la realeza. La vida en ese mundo idealizado a menudo viene con muchas expectativas y presiones que no son evidentes al principio. Eres una persona única, con imperfecciones que te hacen auténtico. Cada experiencia, error y triunfo que has vivido te ha formado, dándote matices que enriquecen tu vida. En lugar de desear un estatus que no es el tuyo, celebra la belleza de ser quien eres. Permítete sentir y disfrutar el presente, dejando que el tiempo siga su curso.
Confiar en que, con el tiempo, llegarán las respuestas a tus dudas, o incluso encontrar la paz en la incertidumbre, puede ser muy liberador. No pierdas tu esencia solo para complacer a los demás. Al final del día, la persona más importante a la que debes cuidar eres tú mismo. Sanar lleva tiempo, fe y un poco de paz interior. Nunca dejes de amarte por querer a alguien que no valora tu amor. Eso es lo que se llama dignidad. Escucha tu intuición, esa voz interna que guarda tu sabiduría. En tu camino, busca siempre la autenticidad, la independencia emocional y el amor propio. Deja que estos valores sean tus guías y que tu vida esté llena de luz, gratitud y satisfacción. En el camino de la vida, nos damos cuenta de que el dolor puede ser realmente difícil de soportar, pero también puede llevarnos a cambiar y crecer. A menudo nos encontramos en situaciones que parecen ser más de lo que podemos manejar, momentos en los que el sufrimiento se siente abrumador. Sin embargo, es en esos momentos complicados donde a veces descubrimos una fortaleza interna que no sabíamos que teníamos. Al enfrentar y aceptar el dolor, podemos aprender lecciones valiosas sobre la resiliencia y la capacidad de superar obstáculos. Cada experiencia, incluso las más difíciles, nos brindan la oportunidad de evolucionar y convertirnos en una versión más fuerte de nosotros mismos. No deberíamos esperar a que alguien más venga a contemplar nuestras vidas. Es importante aprender a ser nuestra propia fuente de amor y bondad, y así poder compartir esas cualidades con los demás, creando un ambiente positivo que beneficie a todos. Si algunas personas se alejan de tu vida, no te desanimes. A veces es justo lo que necesitabas para liberarte de lo que no te beneficia. Cuando te sientas solo, piensa en la luna. Aunque estés solo en el cielo, sigue brillando. Recuerda que tú también tienes una luz interior que puede ayudar a otros en sus momentos difíciles. Mirar hacia adelante, como el parabrisas de un auto que es más grande que el retrovisor. Lo que realmente cuenta es el camino que tienes por delante. Intenta que tu sonrisa sea más fuerte que tu tristeza, porque cada nuevo día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo y para disfrutar de las pequeñas cosas que la vida tiene para ofrecer. Valora tu autenticidad y permite que tu luz brille, guiando a aquellos que puedan estar pasando por momentos difíciles. Si sientes que aún no has encontrado el amor de tu vida, recuerda que el primer paso es aprender a amarte a ti mismo. Tu amor propio es inquebrantable, y es allí donde encuentras tu fuerza, tu mayor tesoro y tu felicidad. Es crucial que reconozcas tu valor y no aceptes menos de lo que realmente mereces. Busca tu felicidad, incluso si las circunstancias a tu alrededor no son perfectas. La felicidad es un derecho que todos tenemos. La vida es una oportunidad para vivir y disfrutar cada momento. Es un regalo que debemos cuidar, un enigma que nos invita a descubrir y una canción que debemos cantar con alegría y agradecimiento. Enfrenta los desafíos con coraje y vive la vida con entusiasmo y amor. Cuida de esta maravillosa existencia que tienes. La vida es una experiencia hermosa que debemos apreciar y proteger. Busca la felicidad y defiende tu derecho a ser feliz. Recuerda que mereces lo mejor en este recorrido. Deja que tu luz brille y comparte tu alegría con quienes te rodean. En lo profundo de tu mente, el ego puede aparecer como un compañero engañoso. Es importante que te dejes llevar por el flujo de la vida y disfrutes de cada momento, ya que los recuerdos más valiosos son a menudo los que llegan de manera inesperada
y que guardamos en el corazón. Cada día brinda una nueva ocasión para crear recuerdos. Vive plenamente, aprecia cada sonrisa, abrazo y mirada cómplice. Mañana podrías darte cuenta de que esos momentos son realmente únicos e irrepetibles. Haz que cada día se parezca más a un viernes soleado que a un lunes nublado. Es importante cultivar una mentalidad que busque lo positivo en cada situación, incluso cuando las cosas no pintan bien. En esos momentos difíciles, busca pequeñas cosas que te alegren el día. Puede ser una charla con un amigo, un buen libro o un paseo al aire libre. Aunque algunos pueden no arriesgarse a intentarlo, muchos pierden la oportunidad de alcanzar sus sueños al quedarse en su zona de confort. Anímate a perseguir lo que realmente te apasiona y no temas al fracaso. Cada paso que des hacia tus metas, por pequeño que sea, te acerca a una vida más plena. La verdadera recompensa está en el viaje, en las experiencias que vives y en las conexiones que haces con los demás a lo largo del camino. De las decepciones y sueños frustrados pueden surgir nuevas oportunidades, renovando tu espíritu y nutriendo tus aspiraciones. Siempre habrá un nuevo día que te permitirá reinventarte y comenzar de nuevo. Así que mantén la fe en ti mismo y en el futuro que te espera. Cuida de las palabras negativas y de las personas que intentan apagar tu luz. Sigue tu camino con determinación y busca lo que realmente te hace feliz, sin permitir que la negatividad de otros te afecte. Aprende a perdonar, pero no olvides las lecciones que la vida te ha brindado, porque en cada tropiezo y error hay una oportunidad para crecer y mejorar. Anímate a levantarte una y otra vez, incluso cuando sientas que ya no puedes más, porque es en esos momentos difíciles donde descubres tu verdadera fortaleza y lo que te hace único. Avanza con firmeza hacia tus objetivos, recordando que cada pequeño paso te acerca más a lo que deseas lograr. Enfrentar la vida puede ser complicado, y es normal recibir críticas y opiniones que pongan en duda tu confianza. En esos momentos, intenta no hacer caso. No dejes que lo que digan los demás determine tu valor o tu camino. Escucha los consejos constructivos, pero también aprende a identificar cuándo es mejor dejar ir ciertas opiniones. Si sientes que tu esfuerzo o tu esencia no son apreciados, busca alejarte con dignidad y rodéate de personas y ambientes que nutran tu espíritu. Vive de manera auténtica, ama sin condiciones y escucha con empatía a los que te rodean. Cada interacción es una oportunidad para fomentar la comprensión y el amor, generando un impacto positivo en tu vida y en la de otros. Al final del día, lo que realmente importa es cómo decides vivir, amar y conectar con los demás. A menudo en lo inesperado y lo inusual, encontramos las lecciones más valiosas y las sorpresas más agradables. No tengas miedo de abrir tu corazón y dejarte llevar por lo que puede venir de personas que menos imaginas. En esas conexiones inesperadas, a menudo encontramos sabiduría y amor genuino. Para alcanzar la verdadera felicidad, enfócate en admirar en lugar de envidiar. Y valora lo que tienes en vez de desear lo que no posees. Si algo te quita la paz, si te aleja de tu verdadero ser y tu tranquilidad, es mejor dejarlo ir. Tu paz interior es invaluable y es lo más importante que tienes. Vive con gratitud, ama con generosidad y mantén la confianza de que lo mejor está por llegar. Que tu vida sea un reflejo de amor, gratitud y valentía. Tómate un momento para pensar en lo que realmente importa en tu vida.
A veces, las críticas y las decepciones pueden hacernos sentir un poco perdidos y nublar nuestra felicidad. Pero es importante recordar que la felicidad no es un lugar al que llegamos de vez en cuando, sino algo que construimos cada día. Se trata de los pequeños gestos de amor y gratitud, así como de las conexiones profundas que compartimos con los demás. Así que, sonríe sin miedo. Deja que tu alegría brille, incluso en los días más difíciles. Mantener una actitud positiva es la clave para abrirte a una vida llena de momentos felices. En el camino de la vida, es fácil enamorarse de alguien cuando todo brilla a su alrededor. Sin embargo, el verdadero reto está en poder ayudar a quienes enfrentan sus momentos más difíciles, en ser un faro que ilumina en tiempos de tormenta. No te alejes de lo que te hace sentir vivo y te detiene en el tiempo. Esos momentos de pura emoción son lo que realmente importa. La felicidad no depende de lo material. El amor no se puede comprar, y la alegría es un regalo que está al alcance de quienes se atreven a buscarla. Para alcanzar una felicidad auténtica, necesitas valentía para sonreír en medio de las dificultades, paciencia para esperar el momento adecuado, fuerza para resistir los golpes de la vida y humildad para reconocer tanto tus propias limitaciones como las de los demás. A medida que pasan los años, es normal sentir el peso del tiempo. Sin embargo, recuerda que la alegría puede revitalizar tanto el alma como el espíritu. La vida nos presenta muchos retos y cambios que, a veces, pueden resultar abrumadores. Pero es en esos momentos difíciles donde realmente podemos descubrir lo que significa ser feliz. No tengas miedo de amar profundamente. El amor verdadero va más allá de las relaciones superficiales y temporales. Es un lazo que nos permite entender al otro en su totalidad, aceptando tanto sus virtudes como sus defectos y amándolo sin condiciones. Este tipo de amor es transformador y puede ofrecerte la energía y renovación necesarias para enfrentar los desafíos que trae el tiempo. No pongas tus expectativas en los demás para evitar desilusiones. Presta atención a las acciones en lugar de las palabras, y así descubrirás la verdad de las cosas. Disfruta del presente con toda tu energía, recordando que este es el único momento que realmente tenemos. Es bueno ser amable, pero no pierdas tu tiempo tratando de probar tu valía a los demás. Ten en cuenta que la verdadera autenticidad y bondad se demuestran en lo que haces cada día, no en los elogios que recibes. No te desanimes, siempre hay oportunidades para empezar de nuevo, para seguir tus sueños con una nueva energía y para explorar nuevos caminos. A pesar del frío que sientes, del miedo que a veces te paraliza y de los momentos en que parece que todo se oscurece, no olvides que en el fondo de ti hay una chispa de pasión y vida. Con el tiempo, las heridas sanan y las oportunidades siempre vuelven a abrirse. Deja atrás tus miedos, rompe las barreras que te limitan y atrévete a volar. Disfruta cada momento y enfrenta los desafíos con determinación y gratitud. Que tu camino esté lleno de esperanza, valentía y un continuo proceso de renovación. Todo llega a su debido tiempo, y cuando eso suceda, asegúrate de aprovecharlo al máximo. La vida está llena de oportunidades que pueden aparecer solo una vez, así que es importante estar listo para reconocerlas y aprovecharlas. Escucha a tu corazón en tu búsqueda de la verdadera felicidad. Aprende a identificar lo que realmente valoras y deseas. Aprovecha cada momento de alegría y amor que la vida te brinda, y no dejes pasar lo que te hace sentir completo y feliz. La gratitud, la valentía y la pasión por la vida deben guiarte. Disfruta del camino
con todas sus imperfecciones, y recuerda que cada experiencia, buena o mala, es una lección que te ayuda a crecer y desarrollarte como persona. No te desanimes, por favor. No dejes que las sombras te hagan sentir menos. En cada dificultad y cada tropiezo, encontrarás la fuerza para levantarte otra vez y seguir adelante con determinación y gratitud por la oportunidad de crecer. En los momentos difíciles y de desánimo, es importante recordar que no estás solo en tu lucha. La vida puede ser complicada y a veces parece que todo está en tu contra. Aunque sientas el peso del miedo y la tristeza, hay una parte de ti que sigue adelante. Esa chispa, aunque a veces parezca pequeña, es un recordatorio de que aún hay esperanza y que tus sueños siguen ahí, esperando ser cumplidos. Permítete sentir lo que estás viviendo, no lo ignores. Aceptar tus emociones puede ser el primer paso para encontrar la fuerza que necesitas para levantarte de nuevo. Aunque parezca que nadie se da cuenta de lo que estás enfrentando, que sonríes por fuera mientras te sientes roto por dentro, quiero que sepas que tu valentía y tu esfuerzo no pasan desapercibidos. Estoy aquí para apoyarte en los momentos difíciles, para recordarte lo valioso que eres y la luz que llevas dentro. Cada nuevo día es una ocasión para empezar de nuevo. Aunque a veces nos enfrentemos a dificultades, siempre hay espacio para encontrar algo positivo. Este momento, por pequeño que sea, es ideal para reflexionar sobre lo que realmente quieres en tu vida. Las dificultades son inevitables, pero también lo son la resiliencia y la capacidad de adaptarnos. Ten presente que la fuerza y el coraje están dentro de ti, listos para ser usados en cada paso que tomes. Cada día es una nueva página en tu historia, y tienes el poder de escribirla con esperanza y determinación. La sonrisa que a veces aparece en nuestro rostro, incluso cuando nos sentimos desgastados por dentro, refleja nuestra fortaleza. Demuestra nuestra capacidad de enfrentar los desafíos con dignidad y valentía. Cada pequeño acto de coraje cuenta y nos acerca a la sanación y al crecimiento personal. Dentro de cada uno de nosotros hay una chispa que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. Esta chispa representa nuestras pasiones, sueños y deseos, y es lo que nos motiva a levantarnos cada mañana, incluso cuando la vida se siente abrumadora. A veces, esa chispa puede parecer débil, casi apagada por las dificultades que enfrentamos, pero nunca desaparece por completo. Puede estar oculta bajo la desmotivación o el miedo, pero siempre queda algo que puede reavivarse. En esos momentos de prueba, cuando el frío y el miedo nos afectan, es importante recordar que somos resilientes, capaces de levantarnos una vez más. Cada desafío que superamos puede enseñarnos algo, y cada obstáculo es una prueba de nuestra capacidad para adaptarnos y seguir adelante. A veces, puede parecer que estamos enfrentando nuestras luchas solos, pero es fundamental recordar que siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos, a brindarnos su apoyo y cariño. En los momentos más oscuros, la compañía de un amigo de verdad puede ser la luz que necesitamos para encontrar el camino. En los momentos más difíciles es cuando realmente descubrimos nuestra fortaleza. A menudo, cuando la incertidumbre nos rodea y el miedo intenta paralizarnos, es importante recordar que cada uno de nosotros tiene una chispa interna, una luz que nos puede guiar en la oscuridad. Aunque a veces parezca que el sol se oculta y el viento se detiene, nuestra esencia sigue viva, llena de sueños y metas por alcanzar. Cada día es una nueva oportunidad para escribir nuestra historia, para convertir los retos en aprendizajes y las dificultades en lecciones valiosas.
La vida tiene sus altibajos y a menudo nos enfrenta a desafíos que ponen a prueba nuestra fuerza y determinación. En esos momentos de incertidumbre, cuando las cosas parecen desmoronarse y nuestras expectativas se desvanecen, es importante recordar que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La esperanza no es solo una idea abstracta, es una fuerza real que puede guiarnos hacia un futuro mejor. Que puede guiarnos hacia un futuro mejor. Nos ayuda a mirar más allá de las dificultades y nos anima a aceptar la posibilidad de cambiar. Al enfrentar la adversidad, a veces descubrimos nuevas pasiones y talentos que no sabíamos que teníamos, lo que nos permite reorganizar nuestras vidas de formas inesperadas. Así que, aunque las cosas sean complicadas y parezca que no hay salida, siempre hay una luz al final del túnel. Solo necesitamos el valor para buscarla y dar el primer paso. En esos momentos en los que parece que estamos solos, cuando sonreímos al mundo, a pesar de tener el corazón roto, es fundamental recordar que la verdadera fuerza está en ser vulnerables. Se trata de abrirnos a las experiencias, sin reservas, y de aceptar tanto las alegrías como las tristezas con gratitud. A veces, pensamos que nadie se da cuenta de nuestras luchas internas, que nuestras batallas pasan desapercibidas. Pero es importante tener en cuenta que cada paso que damos hacia la luz, cada esfuerzo por mantener viva la esperanza, deja una huella en el universo y resuena en las vidas de quienes nos rodean. Así que, en los momentos difíciles de la vida, es importante recordar que tienes dentro de ti una luz, amor y valentía. No te desanimes ni te rindas ante las adversidades. Cada paso que das hacia tus sueños y cada momento de esperanza son una muestra de confianza en ti mismo y en el poder del amor. Espero que tu camino esté lleno de luz, amor y la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza lista para ser reavivada. A pesar de las dificultades que enfrentamos, la esperanza siempre encuentra una manera de mantenerse viva. En esos momentos de calma que siguen a las tormentas, nos damos cuenta de que cada nuevo día nos brinda la oportunidad de vivir plenamente, de perseguir nuestros sueños con energía y determinación. En nuestra lucha interna, es común sentirnos aislados, como si nadie entendiera lo que llevamos dentro. Sin embargo, en esa vulnerabilidad también encontramos nuestra verdadera fortaleza, ya que abrirnos a la luz, incluso en los momentos más oscuros, es un acto valiente. Cada sonrisa que compartimos, cada pequeño gesto de amor y amabilidad hacia los demás, se convierte en un símbolo de resistencia ante las adversidades y reafirma nuestra creencia en la belleza y bondad que existen en cada persona. No te desanimes, no dejes que las dificultades apaguen tu luz. Confía en tu fortaleza interior y en lo que llevas dentro. Sigue avanzando, porque cada paso que das te acerca a lo que realmente deseas. Espero que tu camino esté lleno de amor, esperanza y gratitud por la oportunidad de vivir y aprender cada día. En los momentos difíciles, cuando te sientes perdido y la incertidumbre te abruma, recuerda que tienes mucho que ofrecer. Eres una persona valiosa, capaz de llevar esperanza y amor en un mundo que a menudo necesita más bondad. No te desanimes, porque tu valentía y tu esfuerzo son fundamentales para construir un futuro mejor. Espero que tu camino esté lleno de gratitud y amor, y que cada paso que des te acerque más a ser la mejor versión de ti mismo. Que cada palabra te recuerde la fortaleza que llevas dentro. La luz que buscas en el exterior ya brilla en tu interior. Ánimo,
Que tu resiliencia y tu amor propio te acompañen en tu camino hacia la plenitud y el crecimiento personal.